Hoy tenemos la sesión Ágora consagrada a la prevención ambiental, un concepto que nos enseñó, que teorizó David Foxcroft hace unos años, que Gregor Burkhardt desde el Observatorio Europeo ha popularizado más en toda Europa y que el profesor Elizardo Becaña desde Santiago de Compostela ha sistematizado en un libro extraordinario que desde hoy está a vuestra disposición en la web de del Plan Nacional sobre Drogas. Os lo podéis bajar, lo podéis consultar, y que ha sido posible por la colaboración con el Plan Autonómico de Drogas de la región de Murcia. El comisionado en Murcia lleva años trabajando de forma sistemática y muy en colaboración con nosotros en mejorar la prevención de calidad en España, y uno de los frutos es el Portal de Buenas Prácticas y otro de los frutos es esta guía, este manual, este libro fantástico que ahora tenemos todos y que va a ayudarnos a hacer las cosas mejor. La sesión la hemos enmarcado con dos aportaciones más, una mirada general sobre la prevención en España, que era nuestro colega Jesús Morán, y también una ilustración de un proyecto de prevención comunitaria con muchos elementos de prevención ambiental que se ha desarrollado en la ciudad de Segovia y que nos van a contar sus protagonistas, nos va a contar Beatriz. Y nada más, pues yo me callo, doy la palabra a la moderadora de la sesión, que es la doctora Rosario Sendino, y adelante. Muchas gracias, delegado. Buenos días a todos también. Contamos hoy, como ha dicho el doctor Villalbí, con tres ponentes estupendos, en esta ocasión muy ladeados geográficamente, porque tenemos a dos gallegos y a una castellana. Y en primer lugar, vamos a oír la presentación de nuestro compañero Jesús Morán Iglesias, que es licenciado en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y que lleva en el mundo de las adicciones desde siempre, ocupando diferentes puestos y encargándose de diferentes tareas, desde gestión hasta asistencia directa, y ahora con nosotros, pues en la Subdirección General de Coordinación de Programas. Él nos va a ofrecer algo que es como una introducción y que nos va a poner en el contexto concreto del mundo de la prevención, tal y como nos muestran los datos que recibimos de todas las comunidades y ciudades autónomas y que nos dan pie a que podamos colocar este tipo de prevención, la prevención ambiental, en su lugar, para que podamos entender qué puesto puede ocupar, su necesidad o no necesidad, etcétera, y para que todos tengamos un panorama general de en qué consiste la prevención de las adicciones en España en este momento particular. Así que adelante, Jesús. Muy bien, buenos días, muchas gracias delegado, muchas gracias Rosario por la presentación. Es un placer participar en este Ágora y compartir con toda la gente pues un poco esta sesión virtual. Sería mejor en presencial, pero pues bueno, las circunstancias son las que son y aquí estamos y menos mal que tenemos esta posibilidad para poder hacerlo, ¿no? No sé si me puede dar un paso ya para la presentación, ¿sí? Ya está, ¿se ve? ¿Se ve bien? Se ve a Jesús, sí. ¿Sí? En pantalla grande ya, completa, bien. Bueno. Sí. Bueno, pues como decía Rosario, la subdirectora, me corresponde hacer un poco una introducción general a lo que es el tema más central de del Ágora, que es la prevención ambiental, y ver un poquito una serie de datos, una información, la recopilación de unos análisis fruto de una revisión de documentos, de memorias fundamentalmente, también de las evaluaciones de la anterior estrategia y planes de acción. Y puede ser un poco pretencioso hacer esto en 15 minutos, 15, 20 minutos, que es lo que se pretende, y por mi parte. Puede ser un poco pretencioso porque son algo más de 30 años en que en este país se viene haciendo prevención. Por cierto, 30 años hace 30 años en que Elizardo, el profesor Elizardo y yo ya estábamos allí, como el dinosaurio del cuento de Augusto Monterroso. Y por eso quizás peinamos
canas, aunque incluso a veces ni las canas siquiera ya. Bueno, han pasado esos años y es, en España realmente voy a ver si intento hacer esta presentación en tres pasos. A ver si va. Ah, ¿puedes pasar la siguiente filmina, por favor? Vale. En tres breves pasos. Ver un poco qué avances y qué limitaciones hubo. Un segundo paso, a ver por dónde podemos ir en función de todos estos datos que vamos obteniendo y con qué bases, con qué herramientas podemos contar para ello. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se viene haciendo en prevención? ¿Qué avances hay? ¿Qué limitaciones tenemos? Evidentemente, como decía, no se trata de esto de hacer una recuperación de un estudio evaluativo extenso, sino simplemente es un estudio descriptivo en base a los datos proporcionados en memorias de las comunidades y ciudades autónomas, los datos de las convocatorias de subvenciones y de ayudas a ONGs y de convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, y ve también un poco de las aportaciones que han hecho comunidades y ciudades autónomas, expertos, ONGs para el desarrollo, para la elaboración del próximo plan de acción, ¿no? Por tanto, no es ese estudio evaluativo, que quizás sería bueno después de tantos años hacerlo, pero sí que yo creo que va a reflejar un poquito y podemos ubicarnos todos en ello, ¿no? Lo que se ve principalmente es que en estos 30 años España cuenta con un potencial preventivo importante. Es decir, tenemos una, incluso en el entorno europeo, no existen muchas referencias similares, muchas situaciones similares en cuanto a constitución de redes, de estructuras y de recursos como se han ido articulando aquí en nuestro país, ¿no? Esa trayectoria también de 30 y pico años tampoco es muy habitual y las bases y referencias que hemos ido acumulando entre estos años, ya en la década de los 90 fundamentalmente, bueno, ahí están los trabajos del profesor Elizardo de Acoña con las bases teóricas y bases científicas, las investigaciones, por ejemplo, de la Universidad de Asturias con el tema de prevención familiar, etcétera, sí que había ya un acúmulo importante de referencias de estas dos décadas de este siglo y que han aportado, han apoyado ese potencial preventivo que tenemos en nuestro país. Lo que sí es cierto es que la actividad preventiva en España es amplia, por decirlo de alguna forma, amplia y diversa. Aunque hay rasgos comunes en muchos de los programas en cuanto a la tipología, es cierto que está un poco difusa y es complejo a veces hacer un análisis concreto de todo ello, ¿no? Y común. Bueno, esto tiene su riqueza, porque ha sido así, lo señalaba también el delegado, la riqueza enorme de contar con muchas experiencias, con muchos equipos, con muchos profesionales trabajando, pero también le da un poco de dificultad a la hora de analizar un poco cómo ha sido, cómo está constituido, cómo se ha hecho en estos años en la prevención. Esas estructuras, por ejemplo, es muy típica, en Latinoamérica se desconoce, o está empezando a hacer ahora, por ejemplo, en Europa también, tiene otra, en los países de Europa, la mayor parte de los países tiene otra composición de organización, el tema preventivo. Aquí hay un bastante buen encaje con todas las dificultades entre planes provinciales, planes locales, ONGs que trabajan en prevención, que mayoritariamente se dedican a temas de reinserción o de asistencial en algunos casos, pero también las hay que lo hacen en prevención. Todo el trabajo, el peso mayor de la prevención se ha centrado o se sigue centrando en la educación y la sensibilización social. No quiere decir ello que no haya otros frentes de trabajo, pero que tomando un poco las cargas de trabajo, digamos, por una serie de ámbitos o de modelos, de trabajo serían en el tema educativo, en la sensibilización social, más que en otras cuestiones que viene apuntando la literatura un poco en los últimos años hacia las habilidades sociales y otros temas, ¿no? Seguimos dando mucho peso al tema educativo y al tema de sensibilización social. Su aplicación viene dada sobre todo en los ámbitos escolar, familiar y comunitario, y fundamentalmente dentro de ellos en el escolar.
Es el que quizás, del que tenemos quizás más experiencia, más bagaje y más acúmulo de material y de trabajo hecho, ¿no? Y vemos el que más se centra el trabajo también de los profesionales de prevención. Y ya un poco, analizando un poco la tipología de prevención, también la mayor parte es prevención universal. Esto ya ha salido en algunos artículos, en algunos trabajos comparativos en el entorno europeo. España sigue centrándose bastante en el tema de prevención universal. Ha crecido, y lo veremos luego en la siguiente filmina, el tema de la prevención selectiva y la indicada en menor medida. Hay una baja aplicación de los programas de prevención ambiental estructural, quizás porque es, bueno, pues un poco más novedoso ahora, aunque sí que existen y han existido experiencias concretas. Hoy vamos a ver una, pero ya en los años 90, en muchos ámbitos locales, muy locales, incluso en barrios de muchas de nuestras ciudades, se hizo ese tipo de prevención. Y quizás un ejemplo más plausible de todo ello ha sido lo que ha pasado con el tabaco. No sé, imagino que luego el profesor Lizardo lo explicará más en detalle, pero la importancia que ha tenido el articular unas medidas de prevención ambiental o estructural en el tema del tabaco con la ley que apareció en el 2000, me acuerdo, 2006, 2004, no me acuerdo, y todo el trabajo previo que hubo a ello, ¿no? Con el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, con toda la sensibilización que hubo en torno al tabaco, se ha conseguido lo que se ha conseguido en ese escenario con esa sustancia. Siguiente, por favor. Siguiendo un poco con lo que se hace, vemos que contamos con un quizás excesivo y no sé si desproporcionado, a lo mejor me he pasado con la palabra, número de programas distintos, entre comillas, y cuando la tendencia general es a ubicarnos todos en una serie más limitada de programas que estén un poco ya contrastados, consensuados y evaluados. Contamos hoy, recogemos información aquí en la delegación del gobierno, a través de las memorias, de algo más de 170 programas escolares, algo más de 100 a nivel familiar. Bueno, parece un poco, da un poco más, insiste un poco en lo que comentábamos antes de la gran diversidad y de la gran riqueza que hay de aplicación de prevención en España, pero también esto hace crear un poquito de confusión y a la hora de un poco de analizar y de ver cuál ha sido realmente la aplicación concreta de prevención de programas preventivos, ¿no? Contamos, desgraciadamente, con pocos programas evaluados. Algunos los hay y llevan ya algunos bastantes años, pero no son demasiados. Y a pesar de que esto es una tarea ya que se viene hablando desde hace muchos años, la evaluación en prevención, bueno, seguimos adoleciendo y luego volveremos en las posibilidades de trabajo a futuro, comentaremos un poco más todo esto, ¿no? Seguimos financiando programas que no están evaluados. Bueno, esto tiene varios motivos. Uno es un poco por la trayectoria que hemos llevado, la necesidad de continuar con la actividad preventiva. Y aunque hemos mejorado y ya en las convocatorias que salen tanto a nivel nacional, estatal, como en comunidades autónomas, pues ya se ve que se van priorizando programas que tengan una cierta constatación de efectividad y de evidencia. Sigue habiendo problemas en este sentido por parte de todos, ¿no? Sigue siendo programas que no están alineados con la evidencia disponible. Hoy tenemos bastante, no toda la que quisiéramos, pero sí que disponemos de bastante evidencia sobre lo que funciona y lo que no funciona en prevención, ¿no? Entonces, todavía a día de hoy siguen existiendo actuaciones que no se alinean con esa evidencia con la que contamos. En el tema de los estándares y los criterios, pues también un poco más, ¿no? Llevamos ya, desde que apareció el primer proyecto europeo de programas de estándares en calidad de prevención en el entorno europeo, que fue en el 2011, son ya 10 años, y todavía vamos un poco retrasados respecto a otros países europeos en su implementación, en su trabajo con ellos en los programas y en los servicios.
cuando contamos ya con el material, contamos ya con vías para su implementación, etcétera, ¿no? Y después está el tema de los equipos o de las unidades de prevención, porque en muchos casos son equipos de una persona, ¿no? Bueno, pues estos equipos, agravado además con las dos crisis, pero fundamentalmente con la crisis económica, muestran una necesidad, necesidades claras y no solventadas de formación, de consolidación, estructural y funcional en sus lugares de trabajo, la dependencia que tienen funcional y orgánica con sus organizaciones, y de algo nuevo que se nos viene, que se nos está viniendo ya, que es la renovación. Es decir, hay equipos, a nivel asistencial está pasando también, pero en prevención también, equipos pues, con personas o servicios que tienen personas que están a punto de la jubilación. Y se está dificultando bastante el tema de la renovación de esos equipos. Es otro reto que tenemos que ir también afrontando entre todos. Por lo tanto, en conclusión, al ver un poco así rápido a bola pluma todo esto, vemos que sigue existiendo una brecha importante entre lo que la ciencia y la evidencia dice y la planificación y la práctica. Y es esta brecha, por favor, la siguiente. Es esta brecha un poco la que pretendemos ir acortando. Bueno, ahí en esta filmina lo del inglés, la fotografía en inglés está un poco pues también porque es difícil articular y ver un poco por dónde podemos ir y la figurita del inglés pues también el idioma que es otro rango que tenemos muchas veces en nuestro trabajo, ¿no? Sí, va adelantando la filmina, por favor, va pasando. Bien, ¿qué hacer, por dónde ir? Sí, sí, está bien. Bueno, pues de la conclusión de los trabajos, de los resultados un poco que nos han va aportando toda esta información que citamos antes, de donde estamos recopilando, la de memorias y de lo que aporta toda la gente que trabaja, todos los agentes, instituciones que trabajan en esto, nos dicen que, sí, por favor, mueve un poquito la presentación, es que parece que hay cierto consenso o cierto compromiso, grado de compromiso de todos en mejorar un poco lo que se puede mejorar de la prevención que estamos haciendo y tratar de acortar esas brechas. De hecho, el hecho de que hoy estemos pues, gente de la academia, gente de la planificación o de la gestión y gente de la práctica directa desde un ámbito local, es importante esto. Y esto yo creo que puede ayudarnos a avanzar. Y esto es señalado por todos los intervinientes en esa, un poco en esa valoración, esa evaluación de qué, hacia dónde tiene que ir los nuevos planes de acción, las nuevas estrategias en prevención. Evidentemente, ahí yo he recopilado un poco, he hecho un resumen de todo lo que se ha postulado. Hay muchas más cosas que indican un camino por dónde ir, pero sí que parece que es necesario diversificar más la oferta preventiva e insistir más en los programas de prevención selectiva e incluir el tema de la prevención estructural de una forma más extendida a lo largo de todo el país, no solo con experiencias concretas. Se señala la necesidad de disponer de repositorios, disponer de lugares a donde recurrir para ver qué programas están evaluados, qué programas tienen una serie de hechos constatados de evidencia de que funcionan bien y a los que recurrir, no tener que andar pues muchas veces a la inventiva y buscando, creando cosas nuevas cuando ya hay algo mejor hecho en esa línea, en ese ámbito concreto. Se señala también que es necesario seguir haciendo hacer más investigación y evaluación. Y esto es cierto, lo comentaba antes, la falta que tenemos, la poca continuidad que hubo de los inicios de los años 90, que empezó a hacerse evaluación de varios programas en el ámbito escolar, la Universidad de Santiago, la Universidad de Oviedo. Y esto lo vemos también, lo constatamos aquí en la delegación, muchas veces con los proyectos que llegan a las convocatorias de investigación, que si solamente pasan los filtros de muchas veces llegan al final para poseer una financiación, dos, tres, concretamente en estos últimos años estuve revisando un poquito, han sido tres proyectos de investigación en evaluación de programas preventivos. Esto hay que seguir insistiendo, esto nos toca también estimularlo y favorecerlo desde las administraciones, pero también que desde los ámbitos más de la aplicación directa y de los ámbitos que intermedios de gestión, también hay que, yo creo que conviene y es bueno que se mueva. Hay un tema clave que es las convocatorias de financiación. Desde la delegación estamos intentando adaptar todas las convocatorias
que tiene que ver con programas de prevención a los tanto a los estándares como a lo que se viene propugnando a nivel europeo a través del currículum europeo de prevención. Esto hay que entender lo que es un proceso y tenemos que ir avanzando progresivamente, que no podemos también de repente poner cortapisas y cortar, hacer un borrón y cuenta nueva, pero sí que poco a poco es necesario ir avanzando en esa línea y en ello estamos. Sé que también que muchas comunidades autónomas, en los computadores que hacen, en la revisión que hacemos, que hemos visto, también están en esta línea y yo creo que es una cosa clara e importante. Hay otra que se apunta siempre, la formación es necesaria, pero sí que se apunta como una, más que una formación puntual, a la elaboración de algunos planes o proyectos de formación continuada y apoyo a los equipos que se viene haciendo de forma un poco más puntual, ¿no? Un poco de formación continuada. Hoy disponemos, y lo veremos luego, de un manual para esto, que es importante, que puede ser un poco la base común en la que trabajar todo el mundo y en la que formarnos para continuar los equipos, sobre todo los equipos a nivel local. Está el tema de los estándares, no vuelvo a insistir, y la elaboración de un currículum común formativo. Esto es fundamental. O sea, Europa, la Unión Europea empezó con esto en plan recomendación y está empezando ya en sus propios proyectos y convocatorias de financiación, está empezando ya a exigir a los países y a las regiones que acuden a convocatorias a tenerlo ya formalizado en sus propias carteras de servicios, digamos, ¿no? Y que aplicarlo de una forma más directa, con el apoyo, con la formación, por supuesto, ¿no? Y también otro importante es la disponibilidad y diseminación de evidencias. Se ha observado en los últimos años, nos comentan en los cuestionarios, en la información que recogemos, que en los últimos años, quizás pues, por los motivos que hubo de las crisis y de la dificultad de conectarnos, como que hubo un parón en el aportar el conocimiento de lo que está surgiendo y el intercambio de experiencias. Bien, pues ese es otro apartado importante que apunta o nos da un poco pauta para dónde y por dónde ir, por dónde avanzar, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. Bueno, ya termino. Me la pones toda ya, por favor, porque así, si no, vamos, eso es. Bien, aquí he recogido una serie de bases y de herramientas. Hay otras, muchas más, que seguro que muchos de vosotros las conocéis y estarán por ahí. Pero yo creo que estas son básicas y pueden darnos muchas pistas para dónde mejorar nuestros proyectos, mejorar nuestro trabajo, ¿no? En la parte de arriba veis, hacen las dos, no se verá muy bien porque son pantallas, es foto de un pantallazo, entonces se van a simplificar, pero seguramente os la explico un poquito y la vais. La parte de arriba tiene la referencia de los dos portales de buenas prácticas que tenemos disponibles hoy. El de la izquierda sería el nuestro, el español, el de la derecha mirando de frente a la pantalla, me refiero, el europeo. El europeo ya lleva, sabéis, ya desde el observatorio ya lleva más tiempo, lleva más años, tiene más trayectoria y tiene ya un cúmulo importante de trabajos y de publicaciones y de evidencias, ¿no? El nuestro, este que comentaba un poco el delegado, en colaboración con Murcia y viene fruto ya del trabajo de la anterior estrategia, 2009-2016, en que un trabajo colaborativo que se hacía, pues que se hizo con las comunidades, cada comunidad se encargaba de un proyecto, en este caso fue Murcia que acogió este proyecto de elaborar un portal de buenas prácticas que recogiera todo lo de, o fuera recogiendo la mayor parte de los buenos programas, buenas experiencias en reducción de la demanda, no solo en prevención, sino también en tratamiento e incorporación social, pero empezar por la prevención. Hemos empezado por la prevención. El tratamiento de la incorporación social irá progresivamente haciéndose. Y ahí el único distintivo respecto al europeo es que damos un peso importante a la formación. Es decir, no solo es recoger los programas, no solo es estimular a la gente que nos envíe los programas al portal para verlos, para evaluarlos y para ponerlos a disposición del resto de los profesionales y de las entidades, sino que se trata de que hacer un proceso de formación con ellos, es decir, que acompañar a las personas a hacer un poco ese ejercicio de evaluación y de mejora de sus proyectos. Es quizás el elemento distintivo del portal. En él está soportado, llevado por
profesionales tanto del ámbito académico, de la Universidad de la Complutense, de la Universidad Miguel Hernández, como consultoras externas y otros profesionales que están muy implicados en este tema, ¿no? Está ahí asociadas como IDEFREA, que tiene una larga trayectoria en esto de la prevención también, y dan un soporte técnico importante. Estamos empezando en el desarrollo, hay una aplicación ya una web importante ya que tiene eso, pero sí que es complejo el proyecto y vamos avanzando no lo rápido que se quisiera, pero sí que ya se dispone de algún material y algo es interesante. En la fila del medio tenemos tres publicaciones importantes, la de los estándares europeos, que se ha traducido también en el marco del portal de buenas prácticas, se ha traducido al español. En el centro tenemos una reciente publicación de estos últimos años, que es el currículum europeo de prevención. Es importante porque marca un poco la pauta en por dónde debe ir la formación y la constitución de los profesionales, no solo de los locales, sino también de los en planificación y gestión. Y es un currículum común muy bien hecho, realizado en un marco de un proyecto europeo y avalado por el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, y en el que participó también la Universidad de las Islas Baleares. Y la última herramienta que apareció también hace poco, que está en inglés todavía, no se ha podido traducir de momento, que es una herramienta para los estándares que existen, que están disponibles hoy, cómo podemos hacer el trasvase a nuestros servicios. Porque está bien tener los estándares, conocerlos y saber cuáles son los adecuados y los que nos manejamos, pero muchas veces esto es complicado trasladarlo a la práctica y que nuestros servicios lo hagan, ¿no? Bueno, pues ahí hay esta publicación del Observatorio Europeo, también nos dice un poquito cómo este proceso puede ser aplicado. Y ya, para dar paso a la siguiente presentación, más centrado en lo que es el Ágora, que es la prevención ambiental, señalaba el delegado también el artículo inicial que dio pie un poquito a que este tema de prevención ambiental estructural fuera sonando por toda y nos fuera haciéndose familiar en nuestro día a día, aunque evidentemente volvemos a reconocer que años anteriores se han hecho cosas en este sentido y a lo mejor es cuestión de terminología un poco el definir lo de la prevención ambiental, pero sí que fue en el 2011 Gregor Burja, luego de los trabajos de Foscor y otras personas, quien puso en el disparadero, partiendo de una pregunta de por qué en Europa, los países europeos, sobre todo los del centro y el sur, éramos reacios, tan reacios a esto de la prevención estructural, bueno, articulaba una serie de medidas y de ayudas para poder hacerlo, para poder implementarlo, ¿no? Y en el 2018, complementando esto, ha salido un informe técnico del Observatorio Europeo en el que ha participado también gente de IDEFREA, aquí por España, que viene aparte de hacer un mapeo de por dónde está en Europa los principales puntos de la prevención ambiental, pues toda una recopilación de lo que la prevención ambiental puede aportar y en lo que puede funcionar. Y bueno, ya a partir de hoy, como también señalaba el delegado y como vamos a tener la posibilidad, tenemos la suerte de contar con una aplicación que recopila todo esto en español. Y además con el análisis hecho por el profesor Elizardo Becoña sobre su eficacia y viabilidad, es decir, qué es posible hacer y por qué es posible hacerlo y qué eficacia tiene. Y además contamos ya también la suerte de poder visibilizar un poco una experiencia concreta en un ayuntamiento a nivel local de cómo algunos de estos elementos, algunos de estos componentes es posible hacerlo y aplicarlo ya. Por lo tanto, yo finalizo aquí ya, no sé si me he pasado mucho más del tiempo, espero que aporte un poquito de luz en general a lo que ha sido la prevención en España y dar paso ya a las siguientes presentaciones. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu presentación. El timing ha sido perfecto y además la presentación yo creo que nos ha colocado muy bien en el marco que pretendíamos, que es dar una vuelta a la situación actual y ver cuáles son las fortalezas del área de la prevención en adicciones en nuestro país, con la larga trayectoria que tenemos, que efectivamente nos diferencia de otros muchos países de nuestro entorno, y también qué margen de mejora tenemos
y cómo engarzar la gestión, la financiación, la aplicación, la implementación, los equipos, y han quedado muy claros cuáles son los puntos a mejorar. Y bueno, pues de todo esto, pues no solamente en este Ágora, pero se puede plantear para Ágoras futuros, ¿no? Pero es importante porque ahora el profesor Elizardo Becoña Iglesias pues nos va a puntualizar el tema de la prevención ambiental y cómo cuadrarla en este entorno que hemos descrito. El profesor Elizardo Becoña Iglesias es doctor en psicología y psicólogo especialista en psicología clínica, catedrático del Departamento de Psicobiología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, y dirige la unidad de tabaquismo y trastornos adictivos, y ha dedicado pues toda su labor profesional al área de las conductas adictivas. Es un colaborador estupendo y hemos estado trabajando juntos en estos últimos meses, casi día a día, para que hoy pudiera la audiencia, todos los que están escuchándonos, pues pudieran disponer del libro sobre prevención ambiental, que es, bueno, pues es importante poder tenerlo en castellano para que todo el mundo pueda tener acceso a él, y que ya está colgado en la web de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y está disponible. Profesor Becoña, adelante. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve, Lizardo, sí. Bueno, pues yo empiezo agradeciendo primeramente al delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Droga, don Joan Ramón Villalbí, y a todo su equipo de la delegación esta invitación, y de modo especial a la doctora Rosario Sendino, con la que sí hemos colaborado muy intensamente en estos últimos meses, también a Jesús Morán, que llevamos una larga historia en paralelo, por así decir, en el campo preventivo, y también reconocer que este trabajo ha sido posible gracias al convenio que hay entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Región de Murcia, en especial para liderar la puesta en práctica del Portal de Buenas Prácticas en Prevención, donde este es uno de sus productos, y de modo especial pues también a Consuelo Puerta de la Región de Murcia. Bueno, yo lo que voy a hacer es exponer de modo operativo y lo más sintético posible lo que es el tema de la prevención ambiental. Entonces, lo que sabemos es que los adolescentes tienen suficiente información sobre lo que son las drogas, pero aún así muchos las consumen y lo hacen en presencia de iguales en contextos de grupo. Por ello es necesario utilizar otras estrategias, no solamente las que conocemos, las de información, los clásicos programas preventivos, para que consigamos que los jóvenes no consigan drogas. Una de las definiciones más conocidas en España de prevención ambiental es la que ha planteado Gregor Burkhardt, que es un autor muy conocido en el campo español y que trabaja en el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías. El objetivo de la prevención ambiental, tal como lo define, sería alterar los ambientes inmediatos, culturales, sociales, físicos y económicos en que las personas hacen sus elecciones sobre el consumo de drogas. Operativizando esto, las estrategias de prevención ambiental tienen por objeto cambiar el entorno cultural, el social, el físico, el económico, en el que las personas toman sus decisiones sobre el consumo de drogas. Incluye medidas como la fijación de precios sobre el alcohol, las prohibiciones de la publicidad, por ejemplo, en el consumo de tabaco, de cuya eficacia pues hay pruebas claras. Esto lo sabemos de sobra por experiencias previas, como ha sido la ley de tabaco, otras leyes de reducción del consumo de alcohol, o otras leyes en el tema de las drogas ilegales o del juego. Otras estrategias aspiran a proporcionar entornos escolares protectores, por ejemplo, promoviendo un ambiente de aprendizaje positivo y comprensivo y enseñando normas y valores de civismo. Esto también serían estrategias de prevención ambiental. En el momento actual ya se va consolidando todo lo que es, por una parte, la tan conocida prevención universal, selectiva e indicada, y también cómo podemos poner eso en práctica, porque lo podemos hacer, como aparece en la parte de abajo, en una publicación reciente de Weibor, que sintetiza un poco todo esto, a nivel informativo, que es lo que más se utiliza, pero no es lo más eficiente, a nivel del desarrollo, donde se le enseñan habilidades a los individuos,
o a nivel ambiental, a través de leyes, normas y otro tipo de acciones. Entonces, lo que va a hacer básicamente la prevención universal cuando utilizamos estrategias de tipo ambiental es legislar sobre el consumo de drogas, sean legales o ilegales. Las selectivas serían controles más específicos, por ejemplo, el control del tráfico de drogas en un barrio o incluso estrategias específicas para conductores a ciertas horas o indicadas, por ejemplo, pulseras electrónicas para restringir el movimiento de los individuos, como se aplica en otros contextos fuera del campo de las drogas. ¿Qué estrategias utilizan en prevención ambiental? Básicamente la legislación, los impuestos, la restricción en los locales, el control de la publicidad, el control de la edad de venta a menores, reducir los puntos de venta, el etiquetado, incidir en los dueños de los locales y otras medidas que llevan a reducir la disponibilidad de la sustancia. Para ejemplificar un poco esto, lo que sabemos por una parte, y esto está totalmente claro en la literatura científica, es que muchas medidas de prevención ambiental son eficaces para el alcohol, el tabaco, las drogas ilegales y el juego patológico. Es decir, la evidencia está clara. ¿A quién se dirige la prevención ambiental? Inicialmente a toda la población, pero de modo más específico a grupos específicos de riesgo, a grupos concretos. Pueden ser niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores, personas de un grupo social concreto. Esto es lo que nos permite que podamos hacerlo a nivel universal, selectivo o indicado. Naturalmente, el grupo más relevante, el grupo más importante es el de los niños, adolescentes y adultos jóvenes. Pero también se puede aplicar, y esto es lo importante, en distintos lugares y en distintos grupos. Entonces, los lugares pueden ser bares, lugares de ocio y tiempo libre, la escuela, la familia, otros grupos sociales. Y esto le da una potencia muy importante a la prevención ambiental. Bueno, para ejemplificar un poco qué es lo que hay en prevención ambiental, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se hace, qué niveles de evidencia hay, vamos a ejemplificarlo en el caso del alcohol y luego un poquito menos en el caso específico del cannabis, aunque lo podríamos especificar para cada una de las sustancias o para cada una de las adicciones. Bueno, en el caso del alcohol, sabemos que hay medidas claramente eficaces. La primera es la prohibición de la publicidad de las bebidas alcohólicas. Esta medida es muy eficaz, sobre todo en lugares públicos, transporte público, establecimientos de venta de alcohol, centros educativos, en los medios de comunicación de masas, como está prohibido mayoritariamente, pero quedan redes sociales y otros temas sin cubrir, la publicidad indirecta o la publicidad donde se promocionan productos, por ejemplo, las promociones 2x1, las horas felices. Entonces, si esto se prohíbe, se consume menos y mejora lo que es el bienestar de los individuos y mejora la salud global de una población. El segundo aspecto es incrementar los impuestos sobre el alcohol. Esta medida es muy eficaz, sobre todo cuando el incremento está por encima del IPC, cuando hay un precio mínimo para el alcohol o cuando se facilita que haya bebidas sin alcohol más baratas. Y esto es relevante tenerlo en cuenta para que las medidas funcionen adecuadamente. Otro aspecto es regular la venta de alcohol. Es decir, ha demostrado que es muy eficaz subir la edad mínima para beber alcohol. En España hemos vivido la experiencia, como en algunas comunidades autónomas, hubo que subir la edad mínima de 16 a 18 años. Eso permite reducir el consumo. Hay países donde hay experiencias donde cuando se consume a los 21 años, el consumo es menor hasta los 21 años. También regular la venta de alcohol, controlar los puntos de venta de alcohol, eliminar la venta ilegal de alcohol, regular las tiendas de 24 horas, controlar el acceso de los menores a locales de venta de alcohol, medidas estrictas sobre la elaboración de alcohol, prohibir la venta de alcohol fuera de los lugares habilitados y otras medidas relacionadas con el consumo, por ejemplo, el tipo de vasos para que sean menores, para que así se consuma menos, tenga menos cantidad de alcohol, el tipo de música, sabemos que si la música es muy ruidosa y muy alta se consume más alcohol, con lo cual regular el nivel de decibelios que puede tener un local con el alcohol y prohibir consumir alcohol y drogas y venta en escuelas, institutos y universidades. Otro aspecto es reducir el número de locales en los que se vende alcohol. Esta medida, pues bueno, es muy difícil de aplicar en nuestro medio, pero es una medida muy eficaz, sobre todo porque sabemos que a mayor oferta, mayor demanda. Pero sí que es cierto que hay una fuerte resistencia a implantarla y es una de las medidas más difíciles que habría para implantar en nuestro medio, porque sabemos que a mayor disponibilidad, a mayor consumo y esto incrementa naturalmente el consumo. Otra medida eficaz es incrementar los lugares donde se prohíbe el consumo, es decir, cuando se prohíbe el consumo en la vía pública,
se desciende el nivel de consumo. El problema, como bien sabemos, es que en nuestro medio es posible el consumo en muchas ocasiones en vía pública y esto complica pues el que se pueda reducir y controlar cierto tipo de consumos inadecuados, exagerados o fuera de las horas. También prohibir consumir y vender bebidas alcohólicas en recintos escolares o en los lugares de trabajo. Lo que hemos comentado previamente, si tú tienes disponibilidad, se incrementa la probabilidad de consumo. Si no hay disponibilidad, disminuye la probabilidad de consumo. Otro aspecto es la restricción de promoción, venta y consumo de alcohol en eventos públicos. Esto estamos muy habituados en nuestro medio, por desgracia. Entonces, ¿qué es lo que se ha mostrado eficaz? Pues establecer áreas libres de alcohol, tener carteles bien visibles indicando la prohibición de beber a menores, controlar el acceso a la compra para que no puedan los de 18 o menos años acceder, solo los de 18, y un sistema sancionador por su incumplimiento. También sancionar a los camareros que vendan alcohol a personas embriagadas. Esto ha ocurrido en muchos países cuando se ha puesto en práctica y ha mostrado ser sumamente eficaz. También es muy eficaz para evitar morbilidad, mortalidad y accidentabilidad el llamar a los servicios de seguridad o urgencias cuando se detecta una persona embriagada y ponerlo como obligatorio para hacerlo. También prohibir beber alcohol fuera del recinto habilitado para ello, como por ejemplo en aparcamientos cerca del evento, a sus puertas, lo que conocemos bien, cuando la gente sale del local, bebe fuera del local, bebe a 100 metros del local, bebe luego en otro sitio más lejano, y entonces, pues bueno, aumenta el consumo. No permitir la venta de bebidas de gran tamaño, sobre todo en eventos públicos, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, de litro, porque eso hace que aumente más el consumo. No es lo mismo pedir una bebida de 33 centilitros que una bebida de litro. Dejar de servir alcohol una hora antes del cierre. Esto se ha mostrado también sumamente eficaz porque hace que se reduzca el consumo y hace que se beba menos y se reduzca todo tipo de daños y riesgos. Y también el acceso a agua y refrescos a buen precio, junto con el acceso a lugares de dispensación de agua gratuita. Esto es una demanda que hemos conocido históricamente tanto en nuestro medio como en otros lugares, porque en vez de beber alcohol se bebe agua, si este es el caso, porque en muchas ocasiones la persona precisa hidratarse. Entonces, si no tiene agua, va a beber alcohol y eso le va a tener consecuencias negativas. Otro aspecto muy claro y muy eficaz es las advertencias en el envase de las bebidas. Muchos países europeos lo han introducido, muchos países de otros lugares lo han introducido, sobre todo dirigido a dos grupos claves, que son a los jóvenes y a las mujeres embarazadas. Otra medida es regular el consumo de alcohol en vía pública. Esta medida es claramente eficaz, no hay ninguna duda, pero hay que regularlo y hay que hacerlo cumplir. Por ejemplo, ¿qué se ha encontrado que es eficaz? Regulación más restrictiva, hacer controles rutinarios de alcoholemias en vía pública, potenciar el ocio y la diversión sana sin alcohol, restringir el consumo de alcohol en acontecimientos masivos como conciertos, eventos deportivos, multas y medidas alternativas para los que consumen alcohol en la vía pública, sobre todo de modo reincidente, publicitación de la normativa legal en vigor y control y erradicación del botellón. Tengo que indicar de que todas las medidas sobre las que estoy comentando y hablando, hay experiencias en distintos países, hay estudios concretos que las avalan. Otra cuestión es la aplicabilidad, tanto a veces en otros países de nuestro entorno y más difícil en muchas ocasiones en el nuestro, como luego iremos comentando. En relación al tráfico y la conducción, esto es algo súper importante y que es uno de los mayores éxitos que hemos apreciado en el control del consumo de drogas de modo indirecto, pues en España, a pesar de que ha pasado desapercibido, pero es una medida muy potente de prevención ambiental y sobre la que habrá que continuar incidiendo. Entonces, en este sentido, hay una relación totalmente clara entre consumo excesivo de alcohol y reducción de accidentes de, perdón, incremento de accidentes de tráfico. Gracias a estas medidas es impresionante la reducción del número de accidentes de tráfico que se ha producido en España, donde se han reducido un 75% en 20 años. Ha sido impresionante. ¿Qué permite reducir este tipo de problemas, accidentabilidad, mortalidad en tráfico? Disminuir el nivel de alcohol en sangre a la mitad de lo que hay actualmente, como se ha hecho en algún país, con unos resultados muy positivos. Incrementar las pruebas de alcoholemia rutinarias, introducir el alcoholímetro en todos los coches, que esto se está estudiando incluso a nivel europeo y a nivel internacional. Tener un adecuado sistema de reeducación sobre el alcohol para retirar multas o reducir la sanción. En personas vulnerables o reincidentes, derivarlos a dispositivos preventivos o a centros de tratamiento. Es decir, la clave no es la sanción, sino la reeducación, la prevención y el tratamiento. Bloqueadores de arranque de motor si ha bebido alcohol por encima de lo permitido. Esta es una medida que se ha propuesto en muchas ocasiones, incluso a veces por parte de la industria, cuando se ven muy agobiados de que los van a regular. Y mejorar el transporte gratuito para los jóvenes que salen a divertirse. Otra medida es la vinculada al ocio y diversión saludable.
Hay que potenciar un ocio saludable sin alcohol, que es posible. Hay que desnormalizar la borrachera y el consumo excesivo de alcohol en el ocio y la diversión. Hay que potenciar las bebidas sin alcohol. Hay que prestar una especial atención al botellón cara a su erradicación. Y hay que tener un claro sistema sancionador por las borracheras fuera de los contextos de tipo privado. O, por ejemplo, el tema de orinar en la calle, tirar desperdicios en la vía pública, rotura de bienes urbanos, etcétera. En relación a la industria del alcohol y dispensadores de alcohol, ellos tienen un papel muy importante también en la prevención, en la reducción del consumo y en que se reduzcan los problemas de morbo y mortalidad que acarrea el alcohol u otras drogas cuando hablamos de otro tipo de industrias. Entonces, en este sentido, ellos tienen un papel clave. Por ello, tiene que haber programas específicos de concienciación, como los hay para elaboradores, distribuidores y, sobre todo, vendedores y dispensadores directos de alcohol. Hay experiencias, por ejemplo, en Baleares y en otros lugares de España que han sido muy útiles y que además se han reducido los consumos. Hacerles partícipes también de la necesidad de implantar ciertas medidas, por ejemplo, reducir puntos de venta, dispensación de alcohol, edad mínima de consumo, porque hay que meter un nuevo concepto cara a ellos que además están de acuerdo, que es un ocio de calidad. Y el ocio de calidad implica que no haya borracheras, que la gente consuma relajadamente y sin consecuencias negativas para la salud, porque si no se pasará a un sistema de regulación que les será más negativo para ellos. También hay que mejorar el sistema sancionador, naturalmente, si no hay un buen sistema sancionador, todo lo anterior no es aplicable y luego hay que implantar campañas informativas para que las personas conozcan la normativa y que la población conozca la normativa, porque a veces no conoce las normativas en vigor. En muchas ocasiones la población se queja y con razón o sin razón de que no, de que hay cierto tipo de problemas con ciertos consumos, lo que hay que hacer es aplicar la normativa. Otro tema es aplicarla. Y no debemos olvidar en todo lo anterior que lo previo, que serían medidas básicamente de prevención ambiental, deben ir en paralelo con otras medidas, como potenciar los programas preventivos. Jesús Morán ha indicado previamente cómo ha ido la prevención en España. Tenemos que dar una vuelta de tuerca para mejorarla. Tenemos que mejorar absolutamente en todos los aspectos, tanto en incrementar programas universales más eficaces, como en programas selectivos, como programas indicados, y no solamente a nivel escolar, sino también a nivel familiar y comunitario, con lo cual la prevención ambiental aquí sería clave. Facilitar programas de screening y tratamiento, porque esto facilita también todos los temas de prevención ambiental, o los de prevención ambiental facilitan este tipo de programas y abordajes, aunque estos están bien consolidados, screening y tratamiento. Y luego potenciar la investigación y coordinarse entre las distintas administraciones o dentro de cada administración. En relación al consumo de cannabis, un poquito más sintético porque va en la línea de lo anterior, las medidas que se ha encontrado que son eficaces, es decir, todo lo que estamos comentando se refiere a medidas que se han puesto en práctica en el caso anterior del alcohol, en el caso concreto del cannabis, y que se han mostrado eficaces. Otra cuestión es que no se han puesto en práctica en muchas ocasiones en nuestro medio. Por eso la idea es describir qué posibilidades tenemos, qué procedimientos son eficaces y cómo se puede ir funcionando en este sentido. Entonces, en el caso del cannabis, la primera medida de prevención ambiental a tener en cuenta, muy en cuenta, es la publicidad. Se está haciendo tanto publicidad directa como indirecta del cannabis y a veces no se adecúa totalmente a las normativas legales. Por ejemplo, es preciso regular en las revistas pro cannabis lo que es venta de semillas en establecimientos y otros objetos para su cultivo o los clubes cannábicos, evitando subterfugios legales, porque siempre tendremos que hacerlo según la legislación vigente, pero a veces hay los subterfugios legales. En relación a la venta y el tráfico de cannabis, es claro que como droga ilegal que es, se debe perseguir su venta y tráfico, como las otras drogas. No entremos en la confusión, que es lo que interesa en muchos casos a los que quieren vender un producto que produce consecuencias negativas, entre lo que eufemísticamente se llama cannabis recreativo, lo cual de recreativo no tiene mucho, con lo que es el cannabis terapéutico. No tiene nada que ver un concepto con otro. No tiene nada que ver, por ejemplo, lo que es la heroína con la morfina. Es la misma discusión. La morfina utilizada bajo una supervisión médica es un producto para el dolor excelente y se utiliza sin ningún tipo de problemas, pero la heroína es una droga con unas consecuencias muy negativas. Entonces, nos está pasando algo parecido con lo que es la sustancia química, la nabilona, por ejemplo, u otros compuestos derivados del cannabis con nivel de seguridad, a fumar cannabis, que eso nada tiene que ver con lo anterior. Hay que también mejorar el régimen sancionador para los consumidores de cannabis en vía pública, pero con la idea no solamente de la sanción per se, sino que puede haber medidas de tipo alternativo. Bueno, nuevas medidas legales para reducir
el consumo de cannabis. Esto es totalmente posible, pero también es difícil, sobre todo porque en el tema de las drogas, y esto lo hemos vivido los que ya tenemos años, con lo que ha pasado con el tabaco, con lo que ha pasado con el alcohol, con lo que está pasando ahora con el cannabis, lo que pasó con el opio en China pues hace un siglo, etcétera, etcétera. Es decir, al principio hay una flexibilización con los consumos, luego hay tirarse de los pelos porque el consumo se ha desbaratado, luego tomar medidas drásticas y luego pasar a un sistema pues más o menos equilibrado. En este sentido sería necesario tomar nuevas medidas legales, aunque estamos en un momento donde hay una fuerte presión por parte de la industria del cannabis, de la industria regulada y organizada del cannabis, que lo está impidiendo. En el tema del ocio y de la diversión, pues es necesario, y esto se ha aplicado en distintos países, ya comento que hay medidas que se han puesto en práctica y con niveles de eficacia adecuados, con un mayor nivel de vigilancia y control, es decir, no está permitido fumar cannabis en vía pública, con lo cual pues hay que tomar medidas para que esto se pueda poner en práctica y no ocurra. Entonces, por ejemplo, favorecer y potenciar una diversión sana sin alcohol ni drogas, donde estaría el cannabis por medio, potenciar programas de ocio alternativo eficaces, control del consumo de drogas en ese lugar, que no haya peleas, actos violentos, etc. En el tráfico y conducción, habría que incrementar el número de controles, como hemos ya indicado previamente, tanto para lo que es el alcohol como para lo que son drogas ilegales, incluyendo el cannabis, sobre todo porque sabemos claramente que el consumo de cannabis cuando la persona va conduciendo aumenta los accidentes de tráfico, aumenta la morbilidad, aumenta la mortalidad, y en los estados americanos donde ha habido una legalización, por ejemplo, para uso recreativo del cannabis, se le ha multiplicado de un 20 o 50% los accidentes de tráfico, con las consecuencias que eso tiene, utilizando datos objetivos, no datos demagógicos o datos sacados de una página web que no tiene ningún tipo de fiabilidad. En relación a escuelas e institutos, es necesario incrementar los controles de consumo y tráfico de cannabis, porque hablamos del cannabis, pero también de tabaco, alcohol, etcétera. En relación a los autocultivadores de cannabis, que son muy relevantes en este momento, en la mayoría de los países, se precisa un seguimiento minucioso de los mismos, regular y aplicar sanciones administrativas y legales cuando es el caso, repito, siempre dentro de la legislación vigente que está en vigor, y también hay que hacer un control y seguimiento de congresos pro consumo de cannabis, porque claro, a veces el congreso sirve de excusa para luego en las redes sociales indicar pues las bondades que tiene, lo bien que... es decir, una publicidad directa o indirecta. También a los autocultivadores de cannabis, ya en un tema más preventivo y otra, y de que conozcan cuál es la situación, temas de educación, prevención y tratamiento. Es decir, los que tenemos experiencia clínica, no solo en prevención, sino en tratamiento, pues es un problema muy importante las consecuencias negativas que produce en una parte de las personas el consumo de cannabis y la dependencia del cannabis. Y luego es importante hacer frente a la contraprevención y a los intereses subyacentes al negocio del cannabis y de los autocultivadores, porque esto es real. Este es uno de los problemas que en este momento uno diría, bueno, pues es el gran problema que tenemos en el cannabis, vale, pero también en el alcohol, y lo tuvimos en el tabaco, pero el tabaco va más regulado y va mucho mejor que otro tipo de sustancias, pero hemos tardado muchísimos años para conseguir esto. Junto al anterior es importante campañas informativas sobre el cannabis y los efectos negativos. Es decir, un poco la idea que se está transmitiendo a la población por personas interesadas es que el cannabis parece que lo cura todo. El cannabis es demoledor. Si hay un incremento de un 20, un 30%, de un 50% de los que consumen en 10 años respecto a los de ahora, automáticamente van a aumentar toda una serie de problemas, desde los aspectos de falta de motivación, fracaso escolar, problemas psicopatológicos, etcétera. Entonces, hay que las administraciones tienen que ir regulando este tipo de cuestiones. No se soluciona mandando a la gente al tratamiento cuando tiene un problema. La prevención es precisamente prevenir que no haya un problema. Entonces, en este sentido, todo lo anterior debe complementarse con programas preventivos para el consumo de cannabis y otras sustancias en escuela, familia y a veces comunitarios, programas de screening y tratamiento, investigación sobre el cannabis, que esto es muy importante para contrarrestar las estrategias de contraprevención, y la coordinación de medidas entre administraciones y dentro de cada administración. Bueno, en la parte final, las cuestiones claves. Vamos a ver, las resistencias. ¿Por qué no somos capaces de aplicar como deberíamos las medidas de prevención ambiental si son totalmente eficaces, eficientes, salvan vidas, etcétera, etcétera? Bueno, pues hay que empezar diciendo que hay importantes resistencias a implantar las medidas de prevención ambiental, tanto por parte de grupos como de las industrias que tienen intereses en las conductas adictivas. Los que llevamos muchos años en los temas de prevención y tratamiento de drogas tanto legales como ilegales, sabemos la fuerte presión
que tienen las industrias que están legalizadas, sea alcohol, tabaco o juego, y también a veces de las industrias no legalizadas porque hay muchos intereses. Luego, no son medidas que guste poner en práctica a los políticos, es decir, lo cierto es que todo el mundo quiere poner en marcha cosas buenas, hacer cosas nuevas, pero claro, poner en práctica medidas que no gustan de todo y que pueden pasar incluso porque ya se encarga la contraprevención de decir que son represivas, no siempre gusta ponerlas en práctica. Luego van en contra del incremento del hedonismo en nuestra sociedad. Es decir, yo siempre pienso que, bueno, la sociedad sigue con esa idea utópica de que el soma que planteaba Huxley en la novela 1984 la podamos tener y tomar todos los días. Pues bueno, no conseguimos esa droga porque las drogas acarrean problemas. Es el problema. Y también el abuso del término tengo derecho. Parece que todo el mundo tiene derecho a todo, pero parece que no tiene obligaciones. Entonces todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta y transmitirlo de ese modo. Luego el problema de la normalización de los consumos en la sociedad y de otros problemas adictivos. Esto es algo que hemos ido apreciando los que llevamos muchas décadas en este tema, porque parece que es normal ahora drogarse, que es normal tener un problema de adicción. Pues no es normal, es una psicopatología, es un trastorno y causa además muchas enfermedades. Entonces no debemos asumir que esto es algo normalizado, porque además si ponemos medidas adecuadas en funcionamiento, se puede reducir la prevalencia, la incidencia y las enfermedades que causa. Luego también hay un incremento de las campañas organizadas por parte de grupos con intereses hacia el consumo de drogas y su legalización. Solo hay que entrar en Internet y ver cómo hay muchas campañas pro consumo de distintas sustancias, sean legales, ilegales o del juego. También a veces se politiza el tema, es decir, cara a la legalización de ciertas drogas para usos que producen claramente adicción. Es decir, al César lo que es del César. Es decir, lo que comentamos previamente. La morfina no tiene ninguna duda de su utilización. La heroína sí que tiene muchos problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de legalizar o de regularizar ciertas sustancias, ciertas conductas, porque puede tener un beneficio económico a corto plazo, pero a medio plazo, a 10 o 20 años, puede tener una catástrofe social con un menor beneficio. Esto lo hemos vivido en el tabaco, lo hemos vivido en el alcohol, lo hemos vivido en el juego, que no lo vivamos en otras drogas. Por ello, siendo la prevención ambiental una medida muy potente, muy eficaz para consumir, para reducir y prevenir el consumo de drogas, se pone poco en práctica. Por eso hay que revertir la situación anterior y creo que algunos tenemos que decirlo públicamente, aunque a veces no sea lo que se quiere oír. Y además, pues bueno, un poco lo que suele ocurrir siempre es que desde las estructuras sanitarias lo tienen totalmente claro, insisten, pero cuesta también penetrar en el tejido social. Hay que ser realistas también en estos temas. ¿Quién debe aplicar las medidas de prevención ambiental en el tema de drogas y en el tema de adicciones? Bueno, pues realmente tiene que ser el Parlamento, a través de leyes o la Administración Central, con el desarrollo específico normativo. Entonces, son los responsables. Lo que sí hay que tener claro, que claro, un Parlamento para tomar este tipo de medidas hay que convencerlo por parte de profesionales, aquí tenemos una gran responsabilidad, o bien tiene que haber una presión social para que esto ocurra, porque si no, se va a ir dejando y no se van a tomar medidas específicas sobre esto. Luego también las comunidades autónomas cuando tienen competencias para hacerlo, también los ayuntamientos cuando tienen competencias para ello, y se precisa una buena coordinación entre medidas, entre administraciones, y que haya también un consenso para implantar este tipo de medidas. Es decir, en el campo sanitario está totalmente claro, los que estamos aquí lo tenemos claro mayoritariamente, pero el tema es luego cómo implantarlo fuera del campo sanitario, porque hay que ser realistas. El campo sanitario es una parte de todos los campos y es prioritario cuando hay una pandemia, como es la del COVID, pero cuando no hay una pandemia, pues parece que no es tan relevante y hay otro tipo de intereses. Entonces, lo que yo siempre transmito es que en este tema debe primar la salud a los intereses. Y esto es algo importante. Primero la salud, luego los intereses. Y aparte, con lo que ha pasado con el COVID, yo creo que nos sirve un poco de ejemplificación. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo lo que hemos expuesto? Bueno, primero que estamos ante un tipo de prevención muy eficaz, que teóricamente se puede poner muy fácilmente en práctica, pero que luego en la realidad es muy difícil de implementar por distintos motivos que ya hemos ido comentando. Entonces, la implementación de medidas de prevención ambiental obtiene resultados rápidos y duraderos. Esto es totalmente claro. Se precisa convencer a los responsables de dar los pasos para implementar las medidas eficaces de prevención ambiental que conocemos, que básicamente lo hay que hacer a través de leyes, normas, regulaciones, etcétera.
Luego hay que estar siempre atentos a la contraprevención. Los que llevamos mucho tiempo en el campo preventivo sabemos que la contraprevención es demoledora y si alguien se entera de algo, pues las industrias o los interesados que tienen más dinero, más medios y más recursos, los van a poner en práctica. Y también a los grupos y programas contrapreventivos. Esto lo hemos vivido, lo vivimos y lo seguiremos viendo por parte de la industria del tabaco, del alcohol, de las drogas ilegales y del juego. Y luego no olvidemos que la salud, sobre todo la de los niños y adolescentes, es un derecho humano fundamental. Esto procuremos no olvidarlo. Y como personas más vulnerables, la sociedad tiene la obligación de protegerles ante los riesgos y daños que les pueden afectar para que tengan un desarrollo físico y mental saludable. Se lo debemos y es nuestra obligación. Procuremos no olvidarlo nunca. Bueno, pues esto es los agradecimientos de todas las personas que han hecho posible este trabajo que se ha realizado y que he quedado sumamente satisfecho y que ha sido un placer hacerlo. Y finalmente, gracias por la atención y espero que sirva esto para que se puedan ir poniendo en el futuro distintas medidas en prácticas de prevención ambiental. Gracias. Muchas gracias, Elisardo, por la presentación. Ha estado estupenda y hemos podido tocar dos temas pues, de actualidad, una pena, pero siguen estando actuales, no han variado mucho en los últimos tiempos, aunque el cannabis sí ha ganado posiciones en los últimos tiempos. Y creo que es una aportación importante también el hablar de la prevención ambiental en el ámbito del cannabis. El ajuste ha sido perfecto y ahora, a partir de esta presentación, tenemos la oportunidad con Beatriz Sánchez García, que es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, que es maestra de educación primaria en especialidad de pedagogía terapéutica y que trabaja como psicóloga en la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia, que nos va a poner un ejemplo práctico, como ha dicho Elisardo y como ha mencionado Jesús y el delegado, de cómo introducir algunos aspectos de prevención ambiental en un programa comunitario en el que han implicado a un montón de sectores y de actores de la sociedad y en la ciudad de Segovia. Y es un ejemplo que nos ha parecido interesante para ver cómo se puede ir metiendo la prevención ambiental en el tejido social, incorporando a la gente y haciendo a la gente responsable de estas obligaciones que mencionaba con respecto a la salud, Elisardo, que efectivamente las tenemos y desde luego, pues desde la delegación, como parte del Ministerio de Sanidad, no podemos olvidarlas, aunque existan otros factores y otros intereses en otros sectores. Adelante, Beatriz. Buenos días a todos. Gracias por tu presentación, Rosario. Gracias al delegado y a todo el equipo por darnos esta oportunidad de compartir este ágora. Es para nosotros un privilegio y un honor que este proyecto de prevención que hemos podido desarrollar en nuestra ciudad de Segovia hoy tenga una mesa en la que hablan grandes especialistas de la prevención, como es el caso de Elisardo, y que compartimos todos una inquietud común, que es seguir trabajando en estos temas y seguir abordándolo desde las mejores de las perspectivas. Pues bien, nuestro proyecto, que se llama Proyecto de Prevención de Consumo de Alcohol Todos Sumamos, parece que tengo problemas para pasar la página de la presentación. Ahí está, perdón, disculpe. Nuestro proyecto, como comentaba antes, se llama Proyecto Todos Sumamos. Surge y fue elaborado por los psicólogos que trabajamos en la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia, a los cuales y cuyo nombre pues estoy hablando yo en el día de hoy. Este proyecto surge en el año 2011. En aquel momento teníamos la suerte de que todas las entidades segovianas que trabajamos en el tema de las drogodependencias nos reuníamos con bastante frecuencia, impulsados y convocados por el psicólogo de la Concejalía de Servicios Sociales, Joaquín de Blas, del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Aquellas reuniones pasaron a denominarse Comité de Prevención
En aquel entonces, aquellos comités de prevención se enmarcaban dentro del marco del cuarto plan municipal sobre drogas y sobre ese marco era sobre el que intentábamos trabajar aportando cada una de las entidades de nuestra ciudad pues, su experiencia y sus buenas prácticas. En este sentido, en este momento, los objetivos que perseguía este plan municipal eran principalmente tres. El primero de ellos era reducir la prevalencia del consumo de drogas, es decir, el número de personas afectadas por el consumo de las mismas. En segundo lugar, potenciar la participación social, centrándonos en la coordinación y cooperación entre instituciones. Y en tercer lugar, promover la formación, investigación y evaluación en materia de drogodependencias. Para llevar a cabo estos tres objetivos, el plan municipal se centró en seguir las siguientes estrategias o realizar las siguientes acciones. En cuanto al objetivo de reducir la prevalencia del consumo de drogas, las estrategias que estaban implicadas en aquel momento eran activar todo el tema de la sensibilización social, implantar iniciativas estructuradas de prevención comunitaria, es decir, huir de todas aquellas acciones que fueran o tuvieran un carácter aislado, que eran las que se venían realizando en el pasado, con el mejor de las intenciones, pero en muchos casos con el mayor de los conocimientos, porque se ha comprobado científicamente que hacer o realizar acciones de carácter aislado no tienen una gran evidencia científica. Y, por supuesto, a vigilar el cumplimiento de la legislación en materia de alcohol y tabaco. De cara a conseguir el segundo objetivo, que era potenciar la participación social y aumentar la coordinación y cooperación institucional, se planteó fomentarlo a través de convenios y subvenciones. Y por último, el tercer objetivo que se perseguía era promover la formación, investigación y evaluación en este sentido. Los profesionales que trabajamos en drogodependencias en Castilla y León nos hemos formado en el estudio y en la aplicación de programas acreditados por el Comisionado Regional para la Droga de la Junta de Castilla y León. Todos estos programas que están acreditados están todos ellos basados en la evidencia científica. En este marco, como punto de partida, nace el proyecto Todos Sumamos. Los objetivos del proyecto son fundamentalmente los que voy a transmitir a continuación. Sensibilizar a toda la población de Segovia, eso en un primer momento. Queríamos difundir la legislación principalmente entre hostelería y comercio, ya que estos fueron los dos sectores que identificamos como prioritarios, dada su relación con la venta y el suministro de alcohol. También pretendíamos informar a la población de la prohibición del suministro de alcohol a menores, entendiendo por suministro aquella acción que realiza una persona mayor de edad para proveer el alcohol a un menor, obteniendo o no un beneficio, pudiendo ser este económico o de cualquier otro tipo. Y desarrollar los programas prioritarios de la Junta de Castilla y León, de la Gerencia de Servicios Sociales. Entre ellos pusimos una atención especial en el taller de dispensación responsable de alcohol dirigido a la hostelería. Estos objetivos nos resultaban demasiado ambiciosos para llevarlos a cabo solo desde la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, a pesar de que contábamos con el apoyo del Ayuntamiento de Segovia a través del psicólogo, como he dicho anteriormente. A pesar de que teníamos el apoyo del Ayuntamiento, como he dicho, valoramos la necesidad de establecer alianzas con otras entidades que nos permitieran llegar a nuestra población diana, que en este caso eran los hosteleros y los comerciantes. Así llegamos a firmar el primer acuerdo entre el Ayuntamiento de Segovia, la Federación de Empresarios Segovianos, la Agrupación de Comerciantes Segovianos y la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados. Fruto de este acuerdo, cada una de las partes que lo firmaron asumió unos compromisos de cara a trabajar en el proyecto que estábamos desarrollando. En este sentido, el Ayuntamiento de Segovia se comprometió a cofinanciar a la cofinanciación del programa de dispensación responsable de alcohol junto a la Junta de Castilla y León.
También se comprometieron a llevar a cabo la formación y la sensibilización de los agentes de la policía local frente al consumo de alcohol a menores. Por nuestra parte, los psicólogos de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia nos comprometimos a implementar el programa de dispensación responsable de alcohol y a llevar a cabo una acción de motivación entre los establecimientos comerciales y hosteleros. La FES y la ACS, es decir, la Federación de Empresarios Segovianos y la Agrupación de Comerciantes, se comprometieron a difundir el programa entre los establecimientos comerciantes y hosteleros y a motivar a los profesionales hosteleros a la participación en el taller de dispensación responsable de alcohol. Un par de años después, ya era hacia el año 2013, se suma a este acuerdo, además con una gran importancia y una gran representación, la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos. Nos pareció que la suma de esta entidad a nuestro acuerdo inicial podía ser un punto estratégico y fundamental para llevar a cabo todas las acciones que nos estábamos planteando. El proyecto se inició en forma de campaña, con el nombre, como he dicho antes, Todos Sumamos, y con el objetivo de visibilizar el compromiso de los establecimientos comerciales y hosteleros con la salud y su carácter cumplidor de la normativa vigente. Es decir, queríamos transmitir el objetivo principal de que todos tenemos un compromiso hacia la salud, además de hacia cumplir la normativa. Se realizaron materiales para distribuir en esta campaña, como dípticos, carteles, cartas y cuadernillos. En esta diapositiva pueden ver el formato del cartel. En la parte de la derecha, el nombre con el que nos dirigíamos a la población para presentar la campaña Prevención del suministro de alcohol a menores y fomento de la dispensación responsable. Y debajo, donde pone más información, queríamos dar luz y presencia a las entidades que se habían ido sumando y que servían como punto de apoyo o de referencia para los intereses particulares de cada una de las personas que pudieran estar interesadas en lo mismo. Además de carteles, se realizaron dípticos y en ellos queríamos transmitir algo interesante, algo que pudiera sensibilizar y que pudiera informar a la población segoviana, y queríamos transmitirlo a través de las dos ideas que eran el eje principal de nuestro proyecto. El mensaje Soy saludable y el mensaje Todos sumamos. A través del mensaje Soy saludable queríamos que las personas sintieran, experimentaran, se sensibilizaran y se informaran sobre aquellas acciones que significan implicarte para realizar acciones que redunden en la salud. Y ahí pusimos esos emoticonos un poco simpáticos y que las personas o los jóvenes o los adolescentes pudieran llegar a sentir cierta atracción o que lo sintieran como algo cercano a su entorno y que les mandaban mensajes de salud del tipo me implico en la prevención de problemas de consumo abusivo de alcohol, me gustan los establecimientos saludables y de calidad, quiero proteger a los menores frente al consumo y suministro de alcohol, intento evitar que alguien conduzca bajo los efectos del alcohol, disfruto en establecimientos que tienen una dispensación responsable de bebidas alcohólicas, ayudo en situaciones conflictivas por abuso de alcohol. Eso respecto a la parte de la salud. Y respecto a la parte de todos sumamos, es decir, únete, siente esa responsabilidad de formar parte de algo, algo más grande, algo que es preventivo, algo que todos podemos hacer en algún momento de nuestra vida, los mensajes iban encaminados a la línea de todos tenemos un compromiso personal con la calidad de vida de la ciudad, todos tenemos un papel en la prevención del abuso de alcohol, todos ganamos y fomentamos conductas saludables, todos sumamos y tenemos una actitud de compromiso y colaboración. El proyecto utilizó una metodología muy dinámica
En un primer momento identificamos qué establecimientos, tanto hosteleros como comerciales, eran los que teníamos prevalencia de jóvenes y menores a los alrededores de los mismos. Una vez identificados, la verdad es que esto en una ciudad de la extensión de Segovia es relativamente fácil porque supongo que la mayoría de las personas saben que es una ciudad no demasiado grande. Entonces, una vez identificados estos establecimientos, elaboramos cartas dirigidas a los responsables de los comercios y de los establecimientos hosteleros suscritas por las entidades que se habían adherido a la campaña. Que las cartas estuvieran remitidas por estas entidades, consideramos que fue un punto de valor añadido para el proyecto y un punto en el que sentimos que las personas pues ganaban en cuanto a confianza porque eran las instituciones o las entidades que a ellos les representaban. En estas cartas lo que proponíamos o promovíamos eran entrevistas con los encargados mantenidas por los profesionales de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados. Las cartas estaban escritas en la línea de reforzar la labor que ya hacían desde los establecimientos en cuanto a hacer cumplir la norma y también les ofrecíamos nuestra experiencia profesional. Una vez que hubimos mandado esas cartas, hicimos un seguimiento de las mismas e intentamos establecer el mayor número posible de entrevistas con los encargados, tanto de los comercios como de hosteleros. En las entrevistas utilizamos la técnica de entrevista motivacional para detectar un poco qué dificultades y con qué estrategias contaban ellos para realizar una labor preventiva. En un primer momento nos encontramos con la dificultad de que tanto los responsables de los establecimientos comerciales como los dependientes como los hosteleros pues les surgían, como es natural, las resistencias propias de su profesión. Ellos sentían que tenían la obligación de controlar la venta, pero también tenían dificultades para ver hacia dónde más podía ir su responsabilidad, su trabajo o su compromiso en aras de la prevención. Por lo tanto, y detectada esta dificultad, que es totalmente comprensible y normal, tanto por el grupo de la hostelería como por el grupo de comerciantes, se trabajó con ellos para hacerles, implicarles, sensibilizarles de que cada uno podemos sumar nuestro pequeño granito de arena y que cada uno, desde el rol que estemos desempeñando en ese momento, bien sea el rol profesional, bien sea el rol personal, bien sea como ciudadano, bien sea como vecino, bien sea como padre, bien sea como madre, en cualquier caso, como miembro de una comunidad, siempre podemos sensibilizar, siempre podemos informar, siempre podemos estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor y sumar con todo aquello que consideremos que puede proteger a los menores de edad de cara a iniciar o los consumos o de cara a tener conductas de consumos abusivos irresponsables. Una vez realizado todo este trabajo pues de contacto y de compartir experiencias con hostelería y con comercio, ahí he puesto un poquito las conclusiones. Que fundamentalmente las que me gustaría compartir en el día de hoy es que las personas encargadas de los comercios y de la hostelería reconocían detectar y presenciar situaciones en las que los alrededores del establecimiento se daba suministro de alcohol. Reconocían que en ocasiones el suministrador era un adulto joven cercano al menor que podía ser el hermano mayor, un monitor de tiempo libre, un conocido. Como he dicho antes, les producían incomodidad porque ellos consideraban que no tenían las estrategias suficientes para manejarlas. Pero aún así reconocieron y se implicaron en colaborar con el programa y sumarse al mismo porque sí sentían que su labor podía ser importante de cara a fomentar esa salud que transmitíamos en los dípticos y que consideramos que es una de las líneas por donde tiene que ir el mensaje de preventiva
y que ellos podían aportar su papel como agentes preventivos, incluso desempeñando su labor profesional. En estos momentos de la campaña se realizaron dos denuncias por suministro de alcohol tras constatar que dos personas suministraban alcohol en vía pública a cambio de dinero. Este mismo proyecto, con las mismas características que acabo de comentar, se llevó a cabo y se replicó en la hostelería. Se mandaron las cartas a los hosteleros, que lo he ido comentando antes un poquito a la vez que a los comerciantes, se les mantuvo con ellos en las entrevistas motivacionales y sobre todo de los comerciantes lo que sacamos es que fuimos capaces de desarrollar con ellos los talleres de dispensación responsable de alcohol. En total, 34 establecimientos hosteleros se sumaron al programa como establecimientos saludables, habiendo realizado muchos de ellos el programa de dispensación responsable de alcohol. Una de los compromisos que adquirían los establecimientos, tanto hosteleros como comerciantes, cuando se sumaban al proyecto Todos Sumamos, era la exposición de la cartelería con los mensajes informando tanto del área de la salud como del área de sumarse a la iniciativa de la prevención y de repartir los dípticos que habíamos elaborado para tal fin entre aquellas personas que tuvieran algún interés o entre los jóvenes o adolescentes que iban o acudían a los establecimientos, sobre todo los fines de semana. Este proyecto siguió implementado durante varios años en la ciudad de Segovia, por supuesto en todo momento con la colaboración del ayuntamiento. También se pusieron los carteles y los dípticos en los autobuses urbanos y en las marquesinas. En el año 2016 se aprueba en la sección de la red de planes sobre drogas la guía práctica para el consumo del alcohol, que va un poco en la línea de lo que veníamos trabajando en este proyecto comunitario, que es reforzar las acciones de control, sobre todo en el caso de los menores de edad, reforzar la coordinación entre las actuaciones de reducción de la oferta y demanda de bebidas alcohólicas y trabajar conjuntamente desde un planteamiento de responsabilidad compartida y colectiva para ampliar las coberturas de los programas acreditados de prevención escolar, familiar y extraescolar. La guía incorpora una relación de acciones claves en materia de sensibilización, regulación, vigilancia y cumplimiento de la normativa, coordinación de las acciones de control de la oferta y disminución de la demanda, prevención, reducción de los riesgos y daños, ocio libre de alcohol para menores y alianzas comunitarias e intervenciones comunitarias multicomponentes. La mayoría de estas acciones contempladas en el proyecto Todos Sumamos. Desde la Gerencia Territorial de Servicios Sociales se insta a los ayuntamientos a que asuman compromisos en relación a la misma, por lo que el Ayuntamiento de Segovia se comprometió a crear alianzas con los sectores de ocio, hostelería y comercio, a sensibilizar, informar y formar a trabajadores de la hostelería, de los supermercados y de las grandes superficies para la dispensación responsable del alcohol, a aplicar de forma combinada, coordinada y equilibrada medidas de control y de actuaciones de educación preventiva a nivel escolar y familiar para limitar el acceso de los menores de edad al alcohol y para crear normas sociales contra el abuso de bebidas alcohólicas. En el año 2019 se suman más entidades al proyecto. Queríamos seguir un poco dando forma al proyecto y continuar con aquello que nos parecía que podía ser una buena práctica y queríamos seguir sumando entidades o asociaciones que tuvieran alguna relevancia o referentes en nuestra ciudad. En este momento se suman al proyecto asociaciones de vecinos, peñas de los barrios, colegios profesionales, se sumó tanto el Colegio de Médicos como el Colegio de Enfermeras, asociaciones de amas de casa y clubes deportivos. Con la suma de estas entidades al proyecto Todos Sumamos, ellos se comprometen a promover, cada uno en función de su perfil, la realización de algunos de los programas prioritarios para la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, como son el programa Moneo, el programa de dispensación responsable de alcohol del que ya hemos hablado, etc. Se incluyó esta posibilidad en las subvenciones para las asociaciones de vecinos, de los clubes deportivos y de otras entidades. ¿Hacia dónde queremos o creemos que tiene que seguir el proyecto Todos Sumamos? Consideramos que como intervención comunitaria que es, debemos de seguir teniendo en cuenta la educación,
seguir trabajando a través de campañas de información, recomendaciones a los medios de comunicación, seguir trabajando en comunidad, crear alianzas comunitarias con la contrapublicidad, seguir promoviendo la idea de salud, regulaciones para reducir la accesibilidad al alcohol, controles en los lugares de venta y consumo, vigilancia y cumplimiento de la ley. Para que estas alianzas comunitarias sean efectivas, hay que crear o tener la capacidad para colaborar entre distintas organizaciones de la comunidad que sean representativas de los distintos sectores en los que ésta se articula, ayudar a sus comunidades a desarrollar la capacidad de construir un capital social necesario para dirigir los asuntos sanitarios y sociales de la comunidad y llegar a ser agentes de cambio a nivel local a través de fuertes políticas y regulaciones influyendo en las conductas de salud. Y por último, me gustaría dejar esta frase para que empecemos a pensar que todos queremos cambiar el mundo y por qué no empezar por cambiarnos a nosotros mismos. Aquí está el proyecto que presentamos desde la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia y por mi parte nada más darle las gracias a todos por esta oportunidad y nada, encantada. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación y también por el perfecto ajuste al tiempo. La verdad es que los tres ponentes es una gozada porque, nada, ajustado, ajuste perfecto. La verdad es que es un ejemplo muy bonito de lo que es un programa de prevención comunitaria y bueno, pues en este caso es Segovia, pero yo casi voy a aprovechar este momento para mandar un saludo a nuestros compañeros del comisionado regional para la droga de la Junta de Castilla y León, que colaboran estrechamente con la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y que además son una de las comunidades autónomas que más estricto y que más insiste en el tema de la acreditación de programas y en el hecho de que deben implementarse aquellos programas que tengan criterios de probados de evidencia y de eficacia. Y es un programa que sorprende en algunos puntos. Yo ya aprovecho, antes de nada, aprovecho para que las personas que nos estén escuchando pues sepan que a través del streaming disponen de un código QR para poder hacer preguntas a los ponentes si lo estiman oportuno. Por el momento no he visto que la gente esté muy animada, pero les animo desde aquí a que si tienen alguna cuestión que quieran comentar. La verdad es que los temas son interesantísimos y se prestan a mucho debate, pero yo les animo. Y mientras tanto, pues a mí sí me sorprende el programa porque no es fácil implicar a una población, aunque en este caso Beatriz nos recuerde que Segovia no es un municipio muy grande, pero lo suficientemente grande como para que haya disparidad de opiniones y de formas de ver las cosas fácilmente y que incluye algunos elementos preventivos, como son, por ejemplo, las campañas o como son, por ejemplo, también los programas de dispensación responsable, que tomados de manera individual, pues hay muchos expertos en prevención que consideran que son de dudosa eficacia. Sin embargo, en este caso, parece que han sido dos intervenciones sobre las que ha pivotado el resto de implicación y de consenso del resto de agentes que han sido incorporados al proyecto. Y esto pues, me llama la atención porque es cierto que bueno, hay una parte de prevención ambiental, pero el programa en Segovia, el inicio con la campaña de concienciación, etcétera, le da un matiz más dulce, si se puede denominar así. Ya nos ha comentado Elizardo que la prevención ambiental en muchas ocasiones no es bien recibida y que se recibe como limitación de derechos en muchos casos. Porque bueno, pues a la gente a la que hay que recordarle que también efectivamente tenemos obligaciones, pero sin embargo la verdad es que tal y como lo ha expuesto Beatriz, pues parece que todo ha ido sobre ruedas. Yo supongo que habrá habido resistencias, que algunas las has mencionado, si crees que puedes ahondar o explicar alguna más o alguna concreta de alguna cosa, pues bien, porque nos lleva a lo que es el mundo real.
que es, esto está muy bien y es la teoría, pero la aplicación de la prevención ambiental es complicada y bueno, pues requiere mucho esfuerzo y probablemente, como en el caso de Segovia, el ir acompañada de otro tipo de intervenciones preventivas que la complementen y resten algo su dureza, pero no su eficacia. Bueno, la verdad es que antes de esto que he puesto de inicio en el año 2011 y que quizá fue la resistencia más grande que nos encontramos, lo que pasa que sí que fuimos capaces de superarla y por eso el éxito y el impulso de este proyecto fue que no habíamos tenido en cuenta el establecimiento de las alianzas con otras entidades o con otros organismos que tuvieran una consideración por parte de la población a la que nos dirigíamos, pues de peso o que ellos consideraran que eran, pues lo que he comentado antes, entidades y organismos de su confianza. Entonces, antes de lanzar las cartas, aquellas cartas que iban apoyadas y suscritas por la Federación de Empresarios Segovianos, por la Agrupación de Comerciantes y por la Agrupación de Industriales de la Hostelería, las lanzamos solo desde nuestra asociación, desde la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia. Y ese fue el primer choque con la realidad, que no éramos capaces de llegar a la población que pretendíamos que fuera nuestro objeto o nuestra población diana, ¿no? Nos pusimos a trabajar sobre esta problemática con la que nos estábamos encontrando y, bueno, pues como ya estaba todo inventado, que es un poco lo recurrente en esta historia, pero a veces hay que trabajar sobre lo que ya está inventado, pues fue cuando pensamos en la importancia de establecer estas alianzas y estos acuerdos con entidades que fueran representativas para los colectivos hacia los que nos queríamos dirigir. Dirigirnos a estas entidades fue la parte más fácil del proyecto porque nos recibieron muy bien, siempre nos han dado todo tipo de facilidades. Llevar el acompañamiento del Ayuntamiento de Segovia y encabezar nuestras correspondencias o nuestras presentaciones con el Ayuntamiento de Segovia de la mano es algo que nos facilita la entrada a la mayoría de los sitios. Con lo cual, yo creo que de esto que estoy comentando ahora aquí de las resistencias, creo que se puede resumir la importancia de trabajar en colaboración con entidades que sean capaces de abrir las puertas a otras que somos más pequeñas o menos más desconocidas, que bueno, aunque haya profesionales que trabajamos, ¿no? Pero que hay que romper esas barreras o ese desconocimiento. Muchas gracias, Beatriz. Elisardo, nos llega alguna pregunta sobre qué medida o qué medidas serían más eficaces para reducir el consumo de alcohol en menores. Bueno, pues una de las cuestiones que mucha gente se plantea cuando no tiene mucho conocimiento sobre este tipo de temas, sobre todo cuando procede de la vía administrativa, pensemos lo que es su municipio, es que quieren soluciones rápidas e inmediatas. Yo creo que lo que nos ha expuesto Beatriz sobre el programa Todos Sumamos es un ejemplo de la teoría pasado a la práctica. Lo primero, quizás, para poder lograr una reducción significativa del consumo de alcohol con medidas de prevención ambiental, es empezar por un equipo que esté motivado. Yo creo que esto es básico. Si no hay un equipo motivado para canalizar o movilizar el cambio de normas, va a ser muy difícil. Luego tiene que haber un receptor, que tiene que ser alguna autoridad, sobre todo municipal, porque en la práctica no vale la pena hablar de que hay que sacar grandes leyes porque quien lo tiene que aplicar son los municipios realmente. Entonces, si hay un concejal de sanidad, de juventud, de ocio motivado o un alcalde motivado, va a facilitar el proceso. Y luego hay un tercer elemento que yo, por mi experiencia, se puede utilizar positivamente. Vamos a ver, todo el mundo quiere mantener un negocio, pero a veces un negocio se mantiene mejor vendiendo menos, cuando se pasa a lo que es la calidad. Entonces, la mayoría de la población, cualquier tipo de población, nosotros, los hosteleros, los vendedores, es gente razonable, que lo que quiere es lo mejor y mantener lo que es su nivel de vida o su supervivencia.
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los hosteleros prefieren tener un ocio de calidad que no dé problemas, porque así irá más gente. Pero en cambio, si el ocio no es de calidad y da problemas, pues irá menos gente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues múltiples medidas en las que hemos ido comentando. Pero la clave es que hay una asunción social de que hay que hacer algo, porque es el problema que a veces hay en la prevención, de que parece que no hay que hacer nada. Luego, tener un equipo motivado que movilice, por una parte, a los responsables de tomar esas normas, que movilice a otros profesionales, que movilice los programas preventivos y que movilice sobre todo a los medios de comunicación, que vayan en un sentido razonable, no tienen por qué ir en un sentido únicamente lineal. Y a partir de ahí, con las medidas que hemos ido puesto en práctica o indicando, se pueden conseguir muchos resultados. Lo que sí, hay que habituarse a algo que nos lo aplican continuamente. Vamos a ver, las sociedades civilizadas tienen que tener normas. Si no tienen normas, no son sociedades civilizadas. Es decir, yo por una autopista no puedo pasar de 120 kilómetros por hora. Y alguno no sabrá por qué no puede pasar de 120 kilómetros por hora. Pues no puede pasar para evitar que se mate o que mate a otros. Esta es la situación real. ¿Por qué en una carretera no se puede pasar a lo mejor de 20 o 30 por hora? Por algún motivo, para reducir la mortalidad y la morbilidad. Porque el punto básico de los humanos es la supervivencia. Entonces, en algún sentido, se ha confundido lo que es que una persona adulta puede beber alcohol dentro de unos límites razonables a que empecemos a convencer a niños de 6, 8, 10 años en beber alcohol. Eso no se le ocurre a nadie. Entonces, un poco como conclusión, sabemos lo que hay que hacer, las medidas que hay que aplicar también lo sabemos, pero el tema es complejo y precisamos gente que se implique en el campo preventivo, porque en este sentido sí que las crisis han sido muy importantes para la prevención en España. Y ha habido más gente que se ha ido del campo, ha habido menos medios, y yo espero que en los próximos años, pues esto se vaya retomando, porque lo del COVID además nos lo ha mostrado claramente. La clave para que la gente no enferme es tomar medidas preventivas, sean por inmunización de tipo física, como es una vacuna, o por inmunización aprendiendo habilidades o teniendo otro tipo de estrategias que lo favorezcan. Muchas gracias, Elisardo. Beatriz, nos preguntan sobre si está previsto, aunque habéis mencionado los objetivos del proyecto de Segovia, de Todos Sumamos, y creo haber entendido que uno de los de los objetivos fundamentales, y de hecho lo que más casi os ha costado, es el incorporar todos esos actores diferentes comunitarios a la idea de la salud, de la protección de la salud, de la vida saludable, de estar todos implicados en el mismo proyecto. Pero, ¿tenéis pensado algo sobre evaluación futura de otros de los objetivos, como la disminución de la prevalencia, la reducción de accidentes, de peleas, de violencias, en fin, de los efectos que suelen asociarse al consumo de alcohol en una comunidad, en cualquier comunidad? Vamos a ver, como evaluación futura, no, sino como evaluación que ya se ha llevado a cabo en todos estos años. Hacer una evaluación cuantitativa en una ciudad con la población que tenemos en Segovia es muy complicado. Estamos hablando de que hay entre 9 y 14 intoxicaciones de menores al año. Con lo cual los datos son muy pequeños. De todas formas, yo creo que la evaluación más importante que se puede hacer de este proyecto, quizá también entra en el ámbito cuantitativo, es que durante la implementación de la campaña se dejaron de recibir partes y denuncias. Esto fue lo que nos comunicó Policía Local. Creo que este dato es importante y es representativo de que la campaña estaba llegando, de que estaba siendo bien recibida por la población segoviana y que la gente se estaba implicando en la misma. Respecto a la evaluación cualitativa, que quizá es a la que yo dé más importancia, ya que los números no les veo muy relevantes en este caso, que pueden serlo en el futuro, insisto, porque aquí esto está abierto a seguir trabajando en ello. Perdón. Respecto a la evaluación cualitativa,
Pues nos centrábamos fundamentalmente en lo que tú comentabas, Rosario, en todas aquellas personas representativas de entidades responsables, encargados de centros comerciales, de hostelería. Para mí esa es la evaluación de este proyecto, en todos aquellos que se han sumado, que han sido susceptibles de ser informados y que han quedado sensibilizados con este proyecto, que se han mostrado a ellos mismos y a sus establecimientos como establecimientos que reman bajo una perspectiva comunitaria preventiva y que al final se han sentido en su propia persona el peso desde el buen punto de vista de la responsabilidad que tenemos todos como miembros de la comunicación, de la comunidad, de llegar a ser agentes preventivos. Yo creo que la acogida del proyecto en Segovia fue maravillosa, que llegamos a esa población diana y que a través de ellos estoy convencida de que hemos podido influir en muchos menores, adolescentes y jóvenes, que hemos dado a conocer el tema del suministro, que quizá la gente lo tenía menos presente, que hablábamos más de la legalidad o no legalidad de la venta del alcohol a los menores de edad, que hemos transmitido la importancia del suministro y bueno, que sobre todo que queda abierto para seguir incorporando a más actores que quieran participar de él y que se quieran sumar y bueno. Eso es todo. Gracias, Beatriz. Yo aprovecho esta mención que has hecho del asunto del suministro, que no sé si las personas que nos están oyendo, bueno, pues se han detenido en esto. A mí sí me gusta detenerme porque esta figura del suministro es muy importante en el caso de los menores. Y lo sé porque, bueno, pues en el Observatorio Español sobre Drogas y Adicciones, las encuestas, la encuesta Studies incluye preguntas específicas porque en el caso de los menores siempre tenemos curiosidad de saber cómo consiguen el alcohol. Pues porque uno pregunta y en los supermercados dicen que no venden alcohol a menores, etcétera, etcétera. Y esta figura, por ejemplo, de los hermanos, amigos mayores o amigos de hermanos o hermanos mayores, es una figura muy común. Muy común en cuanto al suministro, así como el sitio donde empiezan a consumirlo, muchas veces creemos que es en la calle y en los últimos años también se ha visto que en las propias casas, en las familias, utilizando el alcohol que los padres tienen que las familias tienen en casa, pues guardado para ocasiones especiales o para, pues es una manera también que utilizan de iniciarse, puesto que a veces no tienen acceso a locales. Porque no tienen la edad suficiente para acceder a locales en los que se vende alcohol. Y esto sí está reflejado cuantitativamente en los informes del observatorio y por eso quien tenga curiosidad por saber los números exactos, las cifras exactas, están disponibles en nuestra web. Yo quisiera también, en el caso, bueno, pues como hemos tenido a Jesús que ha participado poniéndonos un poco en la situación de la prevención. Pues también como administración, pues le preguntaría qué van a hacer las administraciones para conseguir este compromiso de todas las instituciones en este área de prevención ambiental. Porque no es fácil y el papel de la administración no es fácil porque no se recibe bien. Pero bueno, luego igual esto, Elizardo nos puede dar su opinión. Pero mientras tanto, Jesús, ¿qué papel tenemos? Sí, a ver, sin ánimo de banalizar, yo creo que las administraciones, cada una en su ámbito de competencias, lo que podemos hacer, lo que pueden hacer es, bueno, ese camino de la prevención no solo del ambiental, sino, digamos que, y lo comentaba también Elizardo, que en otros ámbitos de la prevención también está, hay que dar una vuelta, ¿no? Bueno, pues hacer ese camino de la prevención un poco menos inescrutable. Yo creo que es un poquito el papel fundamental en este caso de las administraciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos que velar de alguna forma más dentro de cada una de las competencias, lógicamente, pues por una serie de cosas que se han citado y otras cuestiones que seguramente
está en la mente de todos también. En primer lugar, yo creo que es fundamental que las administraciones tienen que hacer tratar de conseguir un buen sistema de recogida de información de lo que pasa en prevención. Por ejemplo, a día de hoy no sabemos o no tenemos una idea clara y más o menos concreta de qué número de profesionales de prevención están en nuestro país, cuando sabemos que, por lo que decía antes, después de 30 y pico años, en otros sectores, en educativo, en servicios sociales, seguramente que se sabe, en prevención no. Pues hubo algún trabajo con la evaluación de la anterior estrategia y tenemos datos, pero muy poco, ni siquiera estimativos, porque contestaron pocas instituciones y no podemos dar un dato así por darlo, ese dato que habíamos obtenido, ¿no? Las administraciones tienen que estimular más el tema de la evaluación y de la investigación. No sé cómo esto lo venimos haciendo, la Delegación del Gobierno para la Prevención sobre Drogas viene con un potente programa de investigación de hace muchos años y ya decía que en los últimos 3 años hemos recopilado 3 programas en este sentido. Bueno, seguramente que no es solo que la parte contratante de la parte que contrata en este caso, quiero decir, la academia, la universidad, no, o las consultoras o los propios técnicos de prevención no estén animados, sino es que a lo mejor desde aquí, pues las administraciones tenemos que moverlo y estimularlo y fomentarlo más, ¿no? Tenemos que, el tema de la formación, que se demanda bastante, creo que hay que organizarla un poco. Esto es mi opinión, pero bueno, mi opinión un poco también en base a la formación que nos aporta, ¿no? Hay algunas comunidades que tienen, que han hecho, no sé si siguen ahora, porque hace tiempo que he perdido un poquito el hilo más de contacto con ellos, pero hay algunas comunidades que tienen planes continuados de formación para sus técnicos locales. Desde una formación básica, inicial, a una formación más especializada en determinados campos, en determinados ámbitos, incluso con el tema de los estándares. Hay alguna comunidad que tiene trabajado eso, mucho más. Y también el tema de las convocatorias que tiene que ver con la sostenibilidad y con la continuidad de los proyectos. Es otra de las cuestiones que en prevención pues lo hemos visto, ¿no? Hay una crisis, lo primero que se cae son los programas de prevención, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí hay comunidades y hay alguna experiencia, alguna comunidad que tienen ya las convocatorias no son de carácter anual, sino que tienen 2-3 años. No es mucho, pero bueno, es un avance y eso lo que hace es elimina mucho trámite burocrático, no solo para el que presenta, sino para los que estamos aquí, que también lo sufrimos y tenemos que trabajar y lidiar con ellos. Y yo creo que es un poco esto, el papel fundamental que tienen que hacer las administraciones. Muchas gracias, Jesús. Pues, bueno, tenemos una pregunta para Lisardo sobre cuánto de acuerdo está la población con las medidas de prevención ambiental. Ya hemos dicho que en ocasiones son medidas que no son bien recibidas y además en los últimos tiempos pues todos estamos al cabo de la calle de las diferentes opiniones y posicionamientos sobre si el Estado tiene que limitar o no limitar o en función de qué, etcétera. Aquí ya hemos dejado claro que como nuestros objetivos son los de mejorar la salud de la población, pues las estrategias deben estar vinculadas a ese objetivo. Pero bueno, pues Lisardo seguro que nos ilustra con más detalle y mejor. Bueno, pues es claro el papel de la administración, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentó Jesús, pero en relación a la población se observa en este tema una polaridad muy importante. La mayoría de la población, que puede ser casi la mitad si lo partimos en 2 bloques, considera que el tema de las drogas se soluciona con educación. Vamos a ver, la mitad dice que hay que educar, educar y educar, cuando sabemos que informar y educar vale para algo, vale para mucho, pero no vale para todo. Y hay otra parte de la población que lo que quiere es represión, 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 es decir, normas, 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 pero vamos a ver, un sistema social no funciona ni con solo educación ni con solo normas. Es decir, tenemos que tener un sistema educativo y formativo y un sistema sancionador para el que incumple las normas cuando es razonable sancionarlo por el incumplimiento de normas. Entonces, en este sentido, lo que viene bien es empezar a hablar de prevención ambiental en el sentido de que todo ciudadano tiene derechos y tiene obligaciones, pero no solamente el que bebe alcohol en la calle a los 16 o 18 años, también
tiene derechos y obligaciones, sus padres, por la educación, el sistema escolar, el sistema sanitario, el sistema, por ejemplo, municipal o los sistemas más amplios. Entonces, en este sentido, viene bien tener debates sosegados y razonables, que yo creo que es un poco la clave, porque cuando se habla de prevención, esto lo conocemos de sobra, pues algunos sostienen que le informamos mucho y le llevamos al drogadicto a dar la conferencia y ya no consumen drogas, cuando eso es contrapreventivo, o que se encargue la industria de autorregularse, tampoco es totalmente preventivo. Entonces, realmente, esto es un tema complejo y lo que sí es cierto es que la población ha normalizado lo que es el consumo de drogas. Vamos a ver, ya nos estamos olvidando que hace unos 25 años el consumo de drogas era uno de los tres problemas que más preocupaban a los españoles y en un año llegó a ser el segundo problema. Ahora está en el puesto 50 o 60, ahora no preocupa. Y no preocupa por morir de éxito. Es decir, yo siempre lo digo, la red asistencial de drogas española es la mejor de Europa y de las mejores del mundo. Funciona súper bien, es muy extensa, es muy eficaz. Entonces parece que está todo solucionado. Hay un problema de drogas, lo mandamos a un centro de tratamiento y ya está. Pero es que la cuestión es que tenemos que evitar que la gente vaya al centro de tratamiento. Entonces eso exige prevención, exige sensibilización, exige información, pero claro, no se está haciendo con la intensidad que es necesario porque se ha normalizado mucho el consumo. Entonces, siempre quedamos unos cuantos que estamos siempre insistiendo de que este es un problema de salud muy grave, sigue siendo una causa de morbid mortalidad enorme, el tabaco, el alcohol, los problemas de drogas ilegales, pero parece que ha desaparecido. Vamos a ver, ayer fue el Día Mundial del SIDA y no nos olvidemos que históricamente el consumo de drogas estaba muy vinculado con el VIH y SIDA, hoy por suerte no tanto, pero explica un porcentaje del VIH y SIDA. Y precisamente una cosa muy positiva que se ha hecho es acciones preventivas y acciones de tratamiento desde todas las administraciones, incluyendo las cárceles, para que la gente no se contagie o para que no tenga pues, problemas a nivel de futuro. Entonces, tanto prevención ambiental nos queda muchísimo por hacer, pero yo creo que en España nos queda mucho por hacer en el campo preventivo, sobre todo porque hay muchos vaivenes hacia arriba, hacia abajo, y de ser un país en algún momento que éramos punteros, a veces lo somos o no lo somos, porque también hay que indicar, y esto es cierto, que hay ayuntamientos con programas excelentes que nadie conoce. Hay comunidades autónomas con programas excelentes que se conocen en la delegación, pero no los conocen otras comunidades autónomas, porque hay muchísimos técnicos preventivos de primera, pero que no, vamos a ver, que tienen un problema visto desde fuera, que no publican ni dan a conocer los temas. Por poner un ejemplo, yo me acuerdo que se intentó hace 20 años organizar congresos específicos de prevención, publicaciones específicas de prevención, no se ha hecho y entonces hay mucha masa crítica de prevención, muy buenos profesionales, pero no saben exponer bien lo que es su producto o indicarlo en lugares como este, por ejemplo. Entonces es una de las tareas también que queda pendiente y que habrá que ir haciendo en los próximos años. Gracias, gracias Elizardo. Pues sí, coincido con esa opinión y bueno, aprovecho para decir que efectivamente parte de esos deseos que tienes, pues esperemos que puedan hacerse realidad en el desarrollo del nuevo plan de acción en el que estamos trabajando, en el que buscamos pues identificar, tenemos líneas para intentar mapear. No ya los profesionales, que si se puede también, sino también los programas de prevención que tenemos disponibles, intentar animar a que muchos de ellos pasen por el portal de buenas prácticas, precisamente porque es una herramienta de filtro para hacerlos públicos, para ponerlos a disposición de todo el mundo, para si es necesario mejorarlos o complementarlos con algo o actualizarlos, también los profesionales del portal puedan hacer las indicaciones oportunas y también con eso animar a la publicación, a las publicaciones en el ámbito de la prevención y que efectivamente estas fortalezas que tú tienes detectadas pues sean visibles. O sea que estamos en esa línea, pero no es fácil, no es fácil. Jesús ya lo ha dicho, intentamos potenciar y bueno,
hacemos lo imposible que nos permiten las convocatorias para reforzar y animar a la gente a que presente proyectos de evaluación de programas de prevención, pero no es sencillo, porque evaluar la evaluación es difícil siempre y en prevención más difícil todavía. Sí. No es sencillo. Yo, si nadie más tiene, salvo que el delegado tenga alguna otra cosa, pues son las 13 horas exactamente, nos hemos ajustado al milímetro al tiempo que teníamos. Aprovecho para dar las gracias a los magníficos ponentes con los que hemos disfrutado hoy. Es un tema muy bonito que no todo el mundo conoce y que hemos aprovechado para incluir en estas sesiones de Ágora. Y os recuerdo nada más que las presentaciones de los ponentes estarán disponibles en nuestra web, en el área concreta de los Ágoras, en 48 horas, lo más seguro, y que disponemos del libro ya editado en el plan editorial de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, sobre prevención ambiental, eficacia y viabilidad, y que espero que podáis disfrutarlo. Y aprovecho también para dar las gracias, bueno, pues a todos los asistentes, espero que hayan disfrutado y les haya sido útil la sesión, y también a todos nuestros colaboradores en este proyecto, y especialmente vuelvo a dar las gracias a nuestros compañeros de el Plan de Adicciones de la Región de Murcia y del Comisionado Regional de Castilla-La Mancha, bajo cuyo auspicio pues trabajamos. Y un abrazo para todos y por nuestra parte, nada, que paséis buen día. Muchas gracias.